bienvenidos. Los invitamos a seguir recorriendo nuestro país, a continuar descubriendo los hermosos paisajes argentinos. En esta ocasión nos hicimos presentes en la primera fiesta provincial y popular de los productores en Anielo, Corazón de Vaca Muerta, Neuquén, primera parte. Allí nos atendieron muy amablemente el intendente Darío Díaz, el intendente electo Milton Morales y la directora de turismo Cristina Banfi. También estuvimos en la 16ª fiesta provincial del Puestero del Oeste Pampeano, en La Reforma, La Pampa. Nos recibió cálidamente el presidente de la Comisión de Fomento, Hugo Colado. Esto se llama Proyecto Argentina, cuarta temporada. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante. Buenas noches, bienvenido. Bueno, estamos acá en Anielo, en la primera edición de la fiesta de los productores, Anielo Corazón de Vaca Muerta. Así que bueno, después de un día difícil de mucho viento, a una noche realmente soñada, yo creo que es una noche soñada, y lo cual, bueno, siempre decimos gracias a Dios y que a veces se ha puesto el corazón, el alma, mucho trabajo para lo que es esta primera edición de la fiesta de los productores. El proyecto venía pensado ya hace bastante, y este año, allá por marzo, tomamos la decisión de encarar este proyecto realmente, que también nos animó la ministra de Turismo de la provincia de Neuquén, el gobierno de la provincia, a hacer la primera edición y meternos dentro del calendario de fiestas populares de la provincia de Neuquén. Y que, bueno, estábamos pensando y por eso nos da el coraje agradecer a la ministra, ¿no es cierto?, por el apoyo, por el compromiso que le pone para ayudarnos, para darnos fuerza para todos los días, ¿no es cierto?, en una apuesta, como siempre decimos, para Añelo, en la búsqueda de la identidad, en la búsqueda de la identidad de los pueblos, que Añelo no únicamente se produce gas y petróleo a través de Vaca Muerta, sino que en Añelo se producen olivos, se producen hortalizas, se produce ganadería. Y no olvidar algo tan importante que siempre decimos, que venimos de raíces de crianceros. Y que nuestros crianceros, nos acordamos de ellos cuando necesitamos un chivo para el Día de la Madre o un chivo para la fiesta. Entonces, ellos también se merecen, y para esta fiesta que tenemos un espectáculo de primer nivel en el escenario de noche, y que mañana en el día está nuestro centro tradicionalista, nuestro hípico, o sea, mostrándole a la gente también qué se hace a través de una piedada de ternera, a través de una jineteada, a través de destreza. Así, conocer Añelo desde la fiesta popular y decir, esto es Añelo, no únicamente de gas y petróleo, sino que Añelo tiene mucha producción de diversas actividades. Siempre hay cosas que quedan inconclusas, que deseamos haber llegado y no llegamos, ¿no? Pero me voy con la tranquilidad que el que continúa el plan que siempre decimos. Añelo, creamos las bases fundamentales de la planificación, la legislación que hemos trabajado con Milton Morales, que es el intendente electo, que ha sido el presidente del consejo durante estos 8 años, y hoy le va a tocar, porque el pueblo de Añelo así lo decidió a través de las elecciones, que continúe él la gestión, porque cuando lo propusimos, se propuso él, ¿no es cierto?, como intendente, la gente lo aceptó. Entonces me voy con esa tranquilidad que el hombre que va a conducir los destinos de Añelo sabe de qué hablamos, lo ha diseñado, lo hemos pensado. Entonces podemos decir muy tranquilamente, a él se va un intendente, pero viene otro que sigue un plan que se ha diseñado, que Añelo está planificado a 20 años, no al periodo de la gestión de una persona, como me ha tocado, que siempre digo, ha sido el mayor honor que he tenido en mi vida, y el trabajo más lindo que un hombre puede llegar a tener es poder conducir, planificar y diseñar los destinos de su propio pueblo. Así que realmente ha sido un gran honor para mí, y he aceptado esa responsabilidad como tal, ¿no es cierto? Y bueno, me voy con esa tranquilidad que el hombre que va a continuar es un hombre que sabe y que lo ha diseñado y que le va a poner el corazón y el alma para que en los próximos 4 años, y siempre digo, tenés que hacer 4 y 4 años más, porque después ya tiene que haber otro más para hacer los otros 8 años, porque Añelo tiene que llegar al 2034 en una planificación y en esa ciudad que hemos soñado. Así que por eso me voy con esa tranquilidad, y por ahí a veces hablo como que no me voy. Yo de Añelo
yo, Daniel, no me voy, siempre digo lo mismo, tengo toda mi familia acá, tengo mis hermanos, tengo mis padres, entonces es el lugar donde nací, el lugar donde elegí, el lugar donde sigo eligiendo vivir. No, nosotros agradecidos a ustedes, que a ver, ustedes nos hacen grande esta fiesta, así que agradecido y bienvenido y espero que la pasen lindo. Muchas gracias, hermano. Claro que si te encuentro por la calle es coincidencia. No te saludo y eso es lo que te duele, y algo quieres tú de mí. Ya me di cuenta, no te confundas, yo no camino para atrás como un cangrejo. Ya te conozco y sé que no vales ni un peso, y de personas como tú ya no me dejo. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes. Buenas noches para vos y para todos los que nos están mirando. Muchas gracias por recibirme, como siempre, gracias por recibir la mayoría de Argentina. Esto, ponemos un poquito sobre la primera fiesta de Agrupares, ¿qué sensaciones te deja, cómo la vivís? Bueno, la verdad que muy intensamente. Nosotros estuvimos trabajando durante un año y medio, proyectando esta fiesta, este gran evento que nos represente a nivel provincial, así que la verdad que con muchas expectativas. Me toca la enorme tarea de conducir esta fiesta, este evento. Lo vengo haciendo desde el 2011 con los diferentes aniversarios, a partir de que empezamos el mandato junto con el gobierno de Darío. Y bueno, en esta oportunidad me toca llevar adelante esta fiesta, que bueno, con muchas expectativas, con mucho entusiasmo. Nos llevó una mala pasada esta tarde el viento, pero bueno, pudimos surcar esa ola y por supuesto, la verdad que muy contentos con empezando a ver que el predio se llena, que se llena de gente y que la gente se anima a venir y a participar de este gran evento. ¿Cómo está viviendo el paso a Bolivia? ¿Cómo está viviendo la transición? ¿Falta poquito? Sí, ya no falta nada, faltan 25 días nada más. La verdad que muy contentos, muy expectantes de arrancar el 10 de diciembre con muchas ganas, así que, y por supuesto totalmente tranquilo, porque venimos de un proceso de 8 años de trabajar en conjunto con Darío, de proyectar y de trabajar codo a codo para llevar adelante el desarrollo de Añelo, la transformación de Añelo, y convencidos obviamente del proyecto que llevamos adelante y por supuesto hacer la continuidad de ese trabajo que venimos proyectando. Totalmente, totalmente. Hemos trabajado y hemos proyectado los dos juntos. Hemos estado codo a codo laburando durante 8 años. Y bueno, y esto es una continuidad de ese gran proyecto que comenzamos allá por el 2011. ¿Cuándo era el 10 de diciembre? El 10 de diciembre. Bueno, te quiero agradecer por la nota. Muchas felicidades en este nuevo mandato y espero que sigan los éxitos para abajo. Ojalá. Muchas gracias a ustedes por estar y por venir a participar de este gran evento. No andes diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó. No te creas tan importante. Para todos mis fans, vaya este bonito chamamé. Le dije que para eso ya es un
Bueno, el gusto de encontrarte, el gusto de que nos encontremos compartiendo esta realización que en esta ocasión ha organizado la gente del Centro Tradicionista del Postero, institución nueva para la provincia de La Pampa, que ha quedado conformada recientemente y que está llevando a cabo esta realización que es por el más importante para nuestra zona, en esta localidad de la Reforma, en este departamento Limay-Mahuida de la provincia de La Pampa. Hemos arrancado ayer con lo que ha sido la cabalgata, los cantores anoche que brillaron en el escenario, los de Masa, el chofer del chamamé, y ahora estamos viviendo esto, un sol espléndido para seguir andando la jornada. Y arrancamos con una grupiada, categoría grupa, para jinetes aficionados, alrededor de 32, 33 montas que se llevaron a cabo, una clasificación directa. Hace instantes ha terminado lo que fue el concurso de rienda, también con una platita importante al premio que había dispuesto la comisión, 40.000 pesos al premio. Bueno, hubo ganadores allí, Juan Carruego, el hombre de Pellegrini, se quedó con la primera premiación que venía de ganar el domingo pasado, y ya estamos pronto para lo que va a ser la clineada en un ratito. Se han destinado nada más y nada menos que 600.000 pesos en premio. 600, digo, uno nunca sabe cuándo es mucho y cuándo es poco, pero venir a estos lugares, en lugares inhóspitos de la República Argentina, se podría decir, para algunos, es una zona árida neta. Acá necesitas 20 hectáreas para poder crear un vacuno. Digo, en eso tenés que apuntar. No estamos hablando de la pampa húmeda, que capaz que a una hectárea le echan dos animales. Es totalmente distinto esto. Una sequía que ha venido terrible. Y bueno, se nota el sol, el viento que ha hecho mella. Y digo, estamos presentando una fiesta con 600.000 pesos en premio. Acá está el esfuerzo de la comisión. Lujo, lujo. Yo digo que estos asados que te sirven acá no te mezquinan un pedazo de pan, un cacho de carne no te lo mezquinan, hablando así en criollo, ¿no? Un asado espectacular, un cordero que había, lujo. Y bueno, y así es la gente del oeste, así te atienden. Y bueno, nos queda la categoría clina con jinetes de punta que van a ir al sorteo en un rato nada más. Y para finalizar la tarde de hoy, la pialada. Va a haber una pialada de terneros puertas fuera, una inscripción que va a cobrar la comisión, que todo lo recaudado va a ir a premio, y yo creo que nos vamos a juntar bien, nos vamos a divertir, se va a divertir el gaucherío que ha llegado de los distintos puestos, de acá nomás de la zona, la gente de Puelén, que estuve charlando con Joaquín Cerda recién, andaba la gente de 25 de mayo, los amigos de Puelche andan acá, los amigos de Puelche andan, amigos Sepúlveda también, ya armando el equipo para la pialada, así que digo, ¿qué más le podemos pedir a la vida? No, la noche, los Jarillales, cantores tradicionales de la capital pampeana, se ha rearmado un conjunto que yo no sé si vos tuviste la suerte de conocerlo, en Valle Pampa. Lo he escuchado. Bueno, un lujo los muchachos, han tenido ahí algunas incorporaciones nuevas, estuvieron parados por distintas cuestiones, razones, estuvieron parados un tiempo y se han rearmado nuevamente el conjunto Valle Pampa. Lo vimos en Puelche, también estuvieron por allí, y bueno, vuelven acá a la Reforma ahora a estar en este escenario que en tantas oportunidades estuvieron. Entonces, digo, ellos van a ser los que le van a poner el brillo al escenario, y después sí, la bailar. De la prohibición no vamos a hablar porque ya me metería en otro un tema largo, pero sin duda que no, lo prohibitivo no sirve, cortito y al pie. Podemos modelar, remodelar, reconversar, conversar, pero digo, ajustar algunas medidas, pero no prohibir. Lo prohibitivo, por ende, no sirve. Eso es mi opinión. Puedo estar o no equivocado y en lo cierto. O discutible. Pero digo, vos te sacás a estas regiones, esta fiesta, esta gente no va al turismo carretera, no va a los festivales de box, digo, no va a los grandes espectáculos de artistas que vienen al conglomerado urbano, digo, la capital de Santa Rosa, esta gente no llega hasta allá, no llega, es decir, te puedo decir, en un 90% no llegan hasta allá. Entonces, esta es la esencia de ello. ¿Y por qué se la vamos a sacar? No, si hablamos del cuidado del animal, volvemos a lo que decíamos de lo prohibitivo. Acá, lo que invierte un tropillero para presentar un reservado en el Estado, es decir, un reservado que trabaja 8, 10 o 12 segundos, en ocasiones al mes, en ocasiones capaz que cada 3 meses, y a veces te podría decir en más tiempo. ¿De qué maltrato estamos hablando? Sí, por suerte tenemos gente de Provincia de Buenos Aires que ha llegado, algunos por primera vez que han llegado a esta localidad de la Reforma, sorprendidos por el predio,
sorprendido por el predio. Si nos metemos en esa parte es otro tema para tocar. Pero bueno, anda gente del Neuquén, anda gente del Valle de Río Negro, han venido amigos de la provincia de Mendoza también, anda alguien de gente de Córdoba que ha llegado. Digo, es una fiesta que tiene, que está reconocida a nivel país. Esta es la fiesta del puestero del oeste pampeano, la que nosotros la entramos a mamar desde la primera, desde la que se hacía del otro lado del río, de la que pasó por allá por la orilla de la ruta y de que se ancló en este predio imponente. Sin duda, es decir, el trabajo que ha hecho Hugo acá es encomiable. Acá ha habido un esfuerzo de una conducción de destino de un municipio, desde la comisión de fomento que le tocó llevar adelante y a cabo durante casi 16 o 20 años, no recuerdo bien, pero ahí estoy en el número. Y bueno, cuando esto no era nada, cuando te decía que hicimos la primera jineteada del otro lado del río, y venir hoy y encontrar este predio envidiable por muchos, envidiable bien, digo, si hablamos del tema sanitario, impecable. Si hablamos de lo que es el ruedo, el lujo. Por eso yo por ahí recomiendo a los vecinos, a los que vienen a pernotar y están 2 o 3 días acá, porque la fiesta da para eso, cuidemos lo sanitario. Parece loco, pero hay que decirlo. Cuidemos lo sanitario porque son nuestros, son los que nosotros usamos. Por ahí vamos a otro lugar y vemos que las damas tienen que andar escondidas atrás de un poncho haciendo sus necesidades. Acá no es así. Acá hay un servicio de sanitarios impecable. Pero casi que lo de Daniel Martín no viene al caso. A nosotros no. Gran parte de todo esto. Sí, sí, pero nosotros sí, siempre decimos, si servimos, estamos, y si no, que venga el otro que sigue. Pero nos gusta, la queremos a la fiesta, queremos la fiesta de la provincia de La Pampa. Nosotros no somos, digo, en mi caso no soy de salir mucho afuera de la provincia. Por suerte las instituciones de la región me atienden bien, no me permiten casi estar un domingo desocupado, y bueno, eso hace a que uno se sienta conforme también. Sin duda, agradecer a aquellos primeros que estuvieron en esta organización de la fiesta del puestero, a la familia Sánchez, y bueno, no puedo dejar de mencionar a mi amigo Cantero Sánchez. Que no me acostumbro a vivir sin ti. Te dije que tu adiós me hizo de poder estar contigo, de encontrarme con tanta gente amiga y de poder estar un año más en la fiesta del puestero del oeste pampeano aquí en La Reforma, en este lugar tan cálido que nos recibe siempre cada vez que venimos, tanto en agosto como para noviembre cuando venimos a la fiesta del puestero, y en agosto la del Día del Niño, que hemos estado en alguna oportunidad contigo. Así que bueno, contento, hermano, contento de estar por acá. Y bueno, que arrancó ya hace un tiempo bastante largo, porque bueno, yo arranqué más o menos a los 18 años, y bueno, tengo 44, así que ya hace bastante que venimos. Pero arrancamos en la primera época, pues yo soy nacido en la provincia de Buenos Aires, en Guangelén, provincia de Buenos Aires, y arrancamos prácticamente cantando en los boliches, que en ese tiempo se usaba la típica cantada de los boliches, la rascada, y después en la jineteada, y bueno, nos hemos ido quedando, y el tiempo ha pasado, y todavía seguimos subsistiendo, así que bueno, vamos sobreviviendo, como dijera Víctor Heredia, ¿no? Me trata muy bien, y bueno, aparte de tantos amigos que tenemos en el oeste, y bueno, realmente volver cada año aquí es una alegría enorme, porque sabemos de que hay una gente con una calidez enorme, y bueno, vienen los puesteros, viene la gente de campo, la gente de tierra adentro, pero con un corazón muy cálido. Así que bueno, volver acá es como que nos reconforta el espíritu, y bueno, nos vamos cargados de energía positiva, ¿no? Bueno, ahora que te toca la tarde, ahora te toca laburar ahora a la tarde. Y bueno, a la tarde tenemos ahora para continuar en este día sábado, tenemos lo que es la categoría clina, así que bueno, vamos a estar compartiendo con Daniel Martín, relator conocido acá de La Pampa a través de su programa radial Folcloreando Entre Jinetes. Vamos a estar con un joven relator que viene de la provincia de Buenos Aires, también de Cacharí, como es Agustín Cerodio, que viene de Cacharí. Y bueno, y con el legendario Jorge Alberto Socodato, por supuesto, payador del 9 de julio. Así que bueno, vamos a estar en un equipo de trabajo tratando de ponerle lo mejor. Bueno, te quiero agradecer mucho. Si querés, te dejo el video para dejar en un saludo a toda la gente de La Reforma. Bueno, gracias a toda la gente de La Reforma, que vaya un abrazo grande, por supuesto, a la gente del Centro Tradicionalista El Puestero, a Hugo Colado, y en él nombro a toda su gente. Realmente una alegría enorme de volver un año más a La Reforma y a una fiesta que uno ha aprendido a querer. Yo que soy
bonaerense, pero radicado en La Pampa hace un montón de años. Yo creo que La Pampa me ha dado todo, me ha dado mis dos hijas que son pampeanas, una que está por nacer también. Así que, ¿qué más pedirle a la vida? Contento y contento de venir a esta fiesta que uno la siente como de uno. Así que bueno, gracias a vos también por este espacio. ¿Ya arranca? Ya arrancamos enseguida, ¿no? Muchas gracias por la luz. Un beso te dio y le correspondía, después te perdiste en tu brazo bailando. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todos nuestros programas.